vengas de que hace pechito, que eso cuánto tú se lo haces a Fokker, que tú no eres de nada, Luis, ni tú lo que me la envió pila para entrevista y jodera. Tú no sabes, la historia mía es que yo vengo de chamaquito con el balón en la mano, mi loco. Yo fui un espolón de Fokker, él sabe que lo que es. Yo vengo, a mí no me pueden hacer historia ustedes ninguno, nadie. Tú no ves que por eso que se lo vean, que en el patio que estoy, o en el patio muro, probando con los míos y ya, no me hables de eso. Y lo que ustedes hacen, yo lo hago con un solo pensadito del caco, para que esté claro, ¿tú sabes? Oculto, con un solo lado que le ponga el caco a pensarlo, lo desmantelo todo y no hacen más nada de eso. Pero no en eso, porque se han metido de verdad. Yo ando en música, lo mismo la música. Cuando yo voy a la tarima, poner a la gente a gozar, de verdad, no bulto, a gastar los cuartos. Que si me pregunta aquí en Europa, la gira más exitosa, quiere que poner a la gente a gastar los cuartos de verdad. ¡Pregunta! A una encuesta, salta a la calle. Rochy pone en cuatro a Nicole Porón, le da un par de pecosas y le rompe el pichirri. Entonces, la like, para que sepan que estamos número uno en YouTube y estamos número dos. Y eso le molesta a mucha gente y prefieren hablar de otra vaina. Y oye, de que no hablándome de vaina toyo, entonces usted entra a YouTube con su valor, ¿me entiendes? Y va a hablar a su programa, Rochy número uno, número dos, hazaña. Nadie me ha hecho esto, ¿me entiendes? Con valor. Y ya. No tiene, porque es obligado a darte una entrevista. Yo no doy entrevistas, socio. No me gusta eso. Dime. Me va a odiar de por vida porque no te quiero dar una entrevista. No quiero, no doy entrevista. Yo no doy entrevista y cuando se la doy a Fokker. Fokker sabe que él mismo hemos hablado de entrevista, pero ¿qué vamos a hablar Fokker y yo? Dime, a vender, a poner dos caretas, los dos. Dije, compañero, compañero, tú sabes que no vamos a poner dos caretas, socio, porque tú sabes que si no vamos a una entrevista tú y yo, vamos a quemar el país, Por eso que yo mejor no voy por entrevista. Porque si no vamos a una entrevista, vamos a quemar el país. O no vamos a venir a decir que es Malasia. Tú sabes que si tú me haces preguntas, no vamos a responder. Y tú no vas a querer respuesta. Tú estás claro, entonces nos vamos a manejar de que en una entrevista de que es una careta. Yo mejor no doy entrevista. No me hables de entrevista, de que si yo quién, pues tú puedes ser respeto de, ¿cómo que se llama? El gordo y la flaca, respeto. Que lo, tú no viste a Tony de Andrade, que lo que le rapeó un verso. Dije que viene, dije que Rochy, que si yo qué, dije que en palomería, dije que con uno, que en frescura. Le rapeó un verso, digo, tenga Tony de Andrade. Yo no ando en eso, mío, niño. Yo estoy feliz de que no, desde que yo nací, ya esto es extra. Para que esté claro. Tony de Andrade, continúa tú, Luis. Oye, ahora, Caco habló. Yo te dije a ti, ya, le dimos los míos, ¿verdad? Para que tú estés claro. Busca qué hacer en internet. No va artista para allá. Habla de Rochy. Eso me sube más, me pone en YouTube más psicópata. Y de todo, si no habla de mí, sigo sonando como quiera. A ti lo que te sale está frío, Lambé mientras vida tenga. Tranquilo, sin forzar con los tigres que la hacen de verdad. Forzar, a ti no te sale hablar nunca de lápiz, no en la boca, ni a Rochy en la boca. A ti no te sale, socio. Esa frecura la usa Fokker porque otro día opina en el movimiento y la usa con lápiz, esa gente, ¿me entiendes? Porque ni conmigo puede usar esa frecura porque él sabe que yo soy igual que él, un tipo que haya hecho la diligencia de verdad y la hace con lápiz porque ellos tienen su confianza. Por ustedes ninguno le sale ni que agarren una cabina a hablar mierda de usted, sabe que no. Usted es lo que está frequeando porque usted vive trancado, pone esos panelistas, pasa pila de trote por ahí, ¿me entiendes? Regocio le pega un peñonazo. Usted se tranca y me encharca un trozo de gente. Lo pone de que según va a seguir. Sácalo de la cancha. Modo élite. Sácalo de la cancha. Y la música. Música. Entra para YouTube. Oíste. Déjenme rular. Cuando prendo no me apago. Oíste. Cuando prendo no me apago. Déjenme rular. Oye lo que te estoy diciendo. Cartel. El rey de YouTube, él sabe que lo que no es cotorra. Que no es cotorra. Son nada más loco yo, uno y dos. Como en los pasillos. Ya que esté claro. En paz descanse, Pacheco. Tú sabes lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Me avisa si le suelto todo. Digo, veo que están divariando. Digo, con una vaina. Digo, me avisa si es para divariarme, para montarle de una vez una vaina. Que ando con tontón y de todo. No anda conmigo. Como quiera. Vive faltando y desfaltando, y no andamos en eso ya de que gente que falten y desfalten. Está en prueba.
Tontón está pasando pruebas. Tiene 3 meses de prueba. Pero anda conmigo el loco, porque el loco tiene un corazón, tú sabes. Pero hay que ponerle prueba ya. Claro, para, ¿qué pasa? Si no es mala, no la tuve. Flow acelerado, tengo un flow, tiene 2 millones ya en YouTube, todavía tengo tendencia. Hablamos ahora, Candeliere, que la prende. Despegué, que la prende de verdad. Hablamos ahora. Sigue la página, el movimiento paralelo. Chocofe, tú dices, pa. ¿Cómo que si tú dices, pa? Tú dices, pa. Así mismo es, pa, recuperate. Esta es la respuesta letal, el ultimátum de Rochy para Luis Nicole Porán. En verdad, por eso que a Rochy le llaman Juan Pila. El hombre le está diciendo las cosas como son, que él no tiene como ese derecho, esa potestad de faltarle respeto a los grandes artistas dominicanos, de que a los foques puede, porque a los foques, según Rochy, porque a los foques viene desde el suelo con esos artistas, porque de lápiz Luis Nicole no habla así, es verdad. Pero el hombre quiere engancharse con Rochy porque Rochy es el tipo que está en la ola actualmente. Sabemos que Lapi es un fenómeno, que Lapi es uno de los pilares más grandes en el género de la República Dominicana, pero hay que reconocer algo. Lapi no está actualmente en su mejor momento, pero te voy a decir otra cosa. Cuando tú hablas de Lapi, la vaina se prende, el sonido corre rapidísimo, al igual que Rochy. Entonces, Rochy lo que le está pidiendo es respeto, y que no obligatoriamente de que él tiene que darle una entrevista, porque ya él no está dando entrevista. Algo muy interesante que Rochy dijo ahí es que Tony, ustedes saben, este reportero de élite dominicano, muy, muy profesional, le quiso como hacer una entrevista así de un pronto, y el loco le cantó un verso y se fue. Es decir, que él le está rechazando a todo el mundazo porque actualmente él no está dando ni ofreciendo entrevista, solamente a la para. A para, el único que entrevista a Rochy. Rochy es el único artista que tiene un reportero especializado, personalizado, el único que entrevista a Rochy antes de entrar a la discoteca, la para, mi gente. Ahora bien, ¿quién tendrá la razón? ¿Luis Nicole Porán o la tendrá Rochy RD? ¿Será que Rochy le va a tener que una entrevista a Luis para que Luis deje ese mal de amor que él tiene en contra de él, para que lo suelte un poquito en banda? Porque hace unos cuantos días Rochy exigió $40,000 por la entrevista. Luis le dijo como que sí y todo se quedó ahí. Nunca se hizo. Mi gente, nos vemos en el próximo video. Déjame quitarme los lentes, espérate. Me quité los lentes. Chao, chao, me quemado.